pisado a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. La pizarra favorece al equipo azul en el viernes de sentencia. Y a continuación, por los famosos Dave Chappelle y por los contendientes, el brujo Rafael Soriano, que debuta la noche de hoy. Concentrados, listos, 3, 2, 1, ¡fuego en este circuito! ¡San, san, 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 san! Oh, aquí está el brujo Rafael Soriano, su primera carrera la noche de hoy. Dave Chappelle ya pasó y sumó derrota. Una noche importante para él, en la que el equipo de los famosos tiene que lograr la victoria para que eviten que Dave Chappelle vaya al duelo de eliminación de manera directa. La carrera que perdió Dave Chappelle fue impresionante, porque terminó con una revisión. Hubo que ver la repetición y la victoria se la llevó Horacio Gutiérrez Jr. Un grupo de pesas para el brujo Rafael Soriano. Aquí coloca el primero también Dave Chappelle. Se le cae, se regresa, ya lo coloca en posición. Saca ventaja el brujo Rafael Soriano. Si usted quiere ser parte de Hexatlón Estados Unidos, vaya a hexatlón.com. Llene la suscripción. Queremos conocer tu historia, tus habilidades deportivas. ¿Qué disciplinas deportivas te gustan? Fotos, sube los videos y cuenta tu historia para que seas parte de Hexatlón Estados Unidos. Llega al área de la puntería Rafael Soriano con mucha ventaja. Ventaja considerable la que tiene el brujo. Vamos a ver si la aprovecha. Es sin duda hasta el momento la carrera en la cual se ha sacado más ventaja. Aquí viene Dave Chappelle, beisbolista profesional, llegando al área de la puntería donde todo se define en Hexatlón Estados Unidos. Ya colocó un esférico en posición Rafael, el brujo Soriano. Va por el segundo. Pero tíralo más tranquilito, más tranquilito. Ahí está. Ya lo coloca Rafa. Dos para Rafa. Uno para Chappelle. Se le cae a Chappelle, tiene que comenzar. Esa se le sale a Rafa. Rebota y se sale de la caja. Debe comenzar nuevamente, indicaciones del juez de carrera. Dos para Chappelle, dos para cada uno. Son cuatro en total. Y después comenzar a lanzar y colocar un esférico en cada uno de los canastos. Tres para Rafael. Tuvo que comenzar nuevamente Chappelle. Muy bien, mi rey. Queda uno a Rafael Soriano, un esférico. Le queda uno a Chappelle. Y ahora con este, con el quinto esférico, puede comenzar a lanzar Rafael el brujo Soriano. Viernes de sentencia. Importante esta carrera para Dave Chappelle. Vital. Ya la tiras esa paz. Apunta Rafael. Se queda corto. Tiene que hacer los ajustes. Esa era la quinta para Chappelle. Era la última para Chappelle. Tiene una en posición también Rafael Soriano. Dos para Chappelle. Le queda una. Le quedan dos a Rafael. Le queda una a Chappelle. ¿Se dan cuenta? Tiene que colocar Chappelle en el último canasto. Lo acaba de hacer Rafael Soriano. Le queda una a cada uno. Le queda una a cada uno. Chappelle. Lanza Chappelle. Le queda una a cada uno. Vaya Chappelle. Viene Soriano. Y Rafael Soriano. Hay magia en la puntería. El brujo Rafael Soriano pone la pizarra 7-2. Sigue sacando ventaja el equipo de los contendientes. Y el tiempo del brujo, 3:35.